Señores, vuelve otro problema. Sí, semana saludable, la gente está activo con eso. Vuelve el problema de nuevo. Llegan más problemas a República Dominicana y es que Dillon Baby sale con la Biblia en mano. Ay, de Najayo tras ser dejado en libertad. Luego de que el juzgado de atención permanente de Santo Domingo Oeste y pusiera tres meses de prisión como medida de coerción en contra de Steven Antonio Dilonese Rata, conocido en el ambiente conocido artístico como Dillon Baby, quien fue imputado por explotación sexual y laboral a un adolescente de 16 años. Hoy miércoles salió en libertad tras cumplir dicha medida. Vamos a ver ese momento precioso y bello y emotivo. Dale, pero, dale, oye. Ya salió. Malvado. A romper para la calle. Lo que estaban haciendo dembow. Salió el malvado. Este país un relajo. Ay, tú poniendo el nombre de Dios. El nombre de Dios. Salió con una Biblia y el oso. Eso te lo manda a mí. Y el loco, tú viste el loco. Anónimo, no me seco y te esa risa de... Ay, Dios mío. Prepárense. Prepárense, que di los... peores. Prepárense, que sí, vendrán cosas peores. Peores de ahí. ¿Cómo? Salió el desorden en persona, Dillon Baby. Y ustedes se creen que con esos tres meses... Y ustedes se creen que con esos tres meses que él duró preso, ahí usted cree que iba a coger cabeza. Ahora que ese hombre va a salir fundido de caco. ¿Tú no lo viste cómo salió? Ay, Dios. Parece a Chompira. Mira, por eso es que Néstor, un saludo a Néstor, acuñó la frase, el fin del mundo va a comenzar aquí en República. Y es que sí, es que yo se lo creo. Y yo añado que va a dar la vuelta y va a terminar aquí. También. No, y lo reciben como un héroe nacional allá afuera. La gente de este país tiene problemas, este país está raro. Óyeme, qué pena. Debieron renovarle la medida y llegar hasta el fondo con este muchacho, que es un delincuente. Yo lo digo responsablemente, porque los actos que ha hecho son de verdadera delincuencia. Sí, pero como dice ella, es que la cárcel para ellos es un resort. So, ustedes no están haciendo nada metiéndolo preso. Tienen que poder hacer trabajo forzoso, trabajo comunitario, que suden, que barran en la calle, que barran con la lengua. Dale, los palacios de justicia. Algo que lo haga que haga concientizar como a la de Falabe, que lo pusieron a barrer. Cosas así, porque ellos están en la calle, ellos cometen un resort, mi amor. Ellos cruzan de sede en sede, hablan con fulana, le pasan celulares, poniendo el nombre de Dios en vano con esa Biblia. Y es que ellos salen con más tigueraje, como dice ella, y con todos esos tigres están ahí trancados. Entonces, eso para ellos no es un reformatorio. Para ellos es un resort. Oye, le gusta estar ahí metido. Le encanta estar ahí. Mira la mamá de esa ratrera. Es la primera ratrera de esa mamá de esa. Y el otro el manejador, el que priva en empresario. Que un héroe, oye. Un héroe. Dije, gritando. No, pero yo te digo a ti, Dios mío. Para Constanza. A la mandan a Constanza, ya tú sabes. Real es. Estas mujeres, qué espectáculo, qué figura. Saltita, Dios mío. Bueno. Si ya de por sí teníamos mucha vaina, ya ahora tenemos a Dillon Baby pululeando en la calle otra vez. Ay, Dios mío. Ese longuito. Dios, proteja este país. El longuito de ahora. Tal vez le pase igual que un bueno, tal vez Honguito está tranquilo, por lo menos. Sí, pero por eso te digo. Ya Honguito no haya que hacer. Honguito volvió de Guaremate, de Rochi. Ya no está cantando. Ya no está sonando.
Ya, imagínate, mira, ya mira, le, eso, le va a pasar. Biblia, no, hombre. Mejor que te tranca y no anda en la calle dando vueltas en el carro. No, porque sabe que, dime, porque es un problema. Estamos cansados ya.